si sigue valiente, que amasija el ratón. Lava polarizado tras un monitor, porque todo lo sabe. El rincón más seguro de la inseguridad es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada si todo es el juego de pocos que cambian el rumbo con solo apretar algún triste botón. Buenas noches, santafesina, santafesino. Gracias por estar ahí. Los Olvidados, televisión, número 55. ¿Cómo anda usted, don Cristian? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que... No me va a decir que tenemos un programa especial hoy. Hoy tenemos un programa realmente especial. Hay muchas cosas para contar. Queremos empezar lo más rápido posible. Pero tiene que ver un poco también con la diversidad cultural. Este programa, como casi todo, digo, pero puntualmente por el aniversario, un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Sí, que le pusimos un título, digamos, 12 de octubre, nada que festejar, digamos. Y vamos a hacer una mirada, como la tenemos desde este programa, una mirada desde el lugar que han tenido los pueblos originarios, los sectores considerados nativos en estas colonias que fueron subordinadas, digamos, con la espada y con la cruz. Bueno, ¿por qué no me van pasando alguna? Yo quería largar con un pequeño poema de Eduardo Galeano. Si me lo vas pasando y después me vas pasando la foto. Si usted no lo ve bien, dice, en 1492... los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano, brillante, brillante, creo que lo dice todo. Esto fue un genocidio, esto fue un avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios. Y bueno, y queremos recordar este día con algunas imágenes. Bueno, esa es una imagen de una mujer mocoví que queremos recordarlos porque es el pueblo de la provincia. Esta es una imagen de artesanía y de unos tobas. El pueblo mocoví que me refería, que es uno de los más numerosos y que es un mocoví el que es parte del IPAS, que el IPAS es el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos, creado ya hace bastantes años, pero que recién en el 2009 comenzó a funcionar. Y ahora estamos viendo lo que son. En otro momento vamos a invitar, Cristian, al presidente del IPAS o algún miembro de la comisión de mocovíes y tobas, que son los que constituyen este organismo que es el IPAS, que es el que conecta a todos los pueblos orígenes de la provincia con los distintos ámbitos del gobierno, ¿no? Para hacer un reconocimiento, digamos, de este gobierno. Ya en la época de Wiener se puso en funcionamiento el IPAS y ahora realmente está funcionando muy bien. Vamos a traer un representante. Ayer estuve tratando de ubicarlo a don Rufino Vázquez y realmente no estaba en la ciudad y bueno, no lo pudimos traer, pero ya vamos a invitarlo a él o a la dama, que hay una mujer integrante del IPAS. Bueno, todas estas son otras formas de ver el mundo. Sueños, pinturas, la interculturalidad, la multiculturalidad, que son las denominaciones que le damos nosotros y que es un reconocimiento de este programa a toda esta artística y esta forma de vida que han tenido los pueblos originarios y que realmente se los ha aplastado. Hoy se está haciendo un reconocimiento mínimo, parcial,
Pero bueno, esta es una reunión, digamos, del IPAS con las 57 comunidades indígenas o de aborígenes que hay en la provincia de Santa Fe, por lo menos inscriptas, y que, bueno, hacen una formación y una decisión colectiva en cuanto a las decisiones que se llevan adelante en la relación con el gobierno provincial. Bueno, estas son otras formas de vida que encaran las comunidades indígenas de nuestra provincia. Hay una muy importante acá en Recreo, te la conocerá. Y también vamos a invitar en un programa a aquellos que están en la escuela Mocoví, que es bilingüe, que está en Recreo, para ver realmente cómo está funcionando, cómo es una escuela bilingüe y cómo es el respeto de las tradiciones, de la cultura y de la lengua nativa de los chicos, ¿no? Es una, bueno, eso es una foto de Túpac Amaru, que para mí personalmente representa uno de aquellos que tuvieron que asesinarlo de una forma tan cruenta que le pusieron 4 caballos en cada una de sus extremidades y realmente lo asesinaron de esta forma tan cruel, pero fue la resistencia, digamos, de los pueblos originarios que, bueno, que la espada de los conquistadores y la cruz de los evangelizadores fueron los que destruyeron todo este pueblo. Creo que tenemos una deuda muy grande, digamos, con los pueblos originarios, ¿no? Sí, la cuestión, dos pequeñas reflexiones, una sobre el pasado y otra sobre el presente, ¿no? Creo que lo has dicho, Oscar. El pasado, bueno, nos han enseñado la historia del pueblo vencedor de toda esta cuestión, que claro, se impuso, si bien España en 1492, prácticamente una España medieval, se impuso a través de los adelantos tecnológicos vinculados a la cuestión militar y los adelantos vinculados a la organización política. Fundamentalmente por esas cuestiones se impusieron a las naciones autóctonas, originarias de América. Por un lado eso, y por otro lado digo, los derechos de los pueblos originarios no solamente se reivindican sobre el 12 de octubre, sino que tiene que ver con el día a día, ¿no es cierto? Vemos acá en la provincia se han tomado muy buenas medidas devolviéndole tierras no a una persona, dándole a una persona, sino a comunidades. A comunidades íntegras. El gobierno de Bonfatti le ha devuelto muchas hectáreas a los pueblos originarios y creo que por ahí viene la mano. Hubo 12 muertes recién, relativamente en tiempo reciente, 12 muertes de los pueblos originarios, digo, por la cuestión de la lucha de la tierra. Sigue la vieja lucha de que pasamos a fines del siglo XIX y antes con los primeros colonizadores, que es que lo quieren expulsar de sus tierras porque necesitan esas tierras para actividades productivas y para actividades que tienen que ver con la explotación y el dinero. Esto se está viendo mucho en Formosa y en Salta. En Salta, sí, con los Huichis en Salta, sí. Con los Formosa, con los Qom. Los expulsan de esos lugares y cuando se oponen y se organizan, directamente los matan. Bueno, creo que ya ha habido una recomendación, por decirlo de alguna manera, de Amnistía Internacional, de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, para con el gobierno de Cristina Fernández, para que, por favor, siga la tendencia de las leyes, porque hubo muchos adelantos en las leyes dentro de la República Argentina para proteger los derechos de los pueblos originarios, pero no sé, como muchas veces pasa, no han tenido contenido y no se ha llevado a la práctica y los pueblos originarios, siguen siendo expulsados de sus tierras. Bueno, vamos a pasar a un par de imágenes para terminar el bloque, un par de palabras. Esta imagen que esta semana pasada fue baleada, tiroteada, amenazada la vida del gobernador y de su señora esposa. Bueno, queríamos recordarlo porque esto realmente consideramos que es una afrenta a la democracia. Bueno, la mayoría de los partidos políticos el fin de semana estuvieron alrededor del gobernador y su familia y creo que es importante resaltarlo, ¿no? ¿Usted tiene alguna reflexión? No, simplemente manifestar, por supuesto, nuestro repudio a este atentado que sufrió el gobernador y expresarle nuestra solidaridad y que estamos con él y no solamente con la persona de él.
porque evidentemente esto tiene que ver con un simbolismo muy grande. Claro, digo, es una cuestión institucional y realmente la lucha contra estas bandas que han sido armadas a lo largo de muchos años, que se ha permitido que avancen en su organización, ya sea por la corrupción policial, política, judicial. Y bueno, y no va a ser fácil, pero bueno, fuerza gobernador, fuerza todos aquellos que se pongan a confrontar con el narcotráfico y con el delito. ¿Por qué no pasamos a la otra foto, que también es un tema de delito? Esta criatura prácticamente fue asesinada hace ya un mes largo, y se está peleando para tratar de encontrar el asesino, que era su ex marido. Si pasás la foto, vemos vamos a ver la foto de la madre, que bueno, la madre está encaminada para tratar de que la justicia haga lo que tiene que hacer y no lo libere, como fue con este que es el Gusano Vera, y que ahí quiero que dejen, ahí queremos que deje esa imagen, digamos, Cristian Antonio Vera, realmente, el Gusano Vera, creo que muy bien puesto el apelativo que le pusieron, realmente un criminal, ya está pendiente de un crimen que cometió antes, seguramente, aunque todavía no fue juzgado, y este fue muy alevoso, y realmente queremos que los santafesinos lo denuncien si tienen alguna noticia o han visto su cara dar vuelta en algún lugar, porque no puede ser que nosotros podamos permitir que este sujeto, este criminal, realmente pueda andar por la calle. Bueno, esto es una de las funciones que tenemos en este programa, y denunciar a estos personajes creo que es una obligación. Nos vamos a ir con el rock. Cristian, si le gusta La Verde, y después quédese ahí, que tenemos en el segundo bloque, lo tenemos al presidente de la Asociación Cultural Israelita, I.L. Pérez, y luego Cristian Rion y Osvaldo Martínez van a hablar de los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Santa Fe y a los concejales de la ciudad de Santa Fe. Aguántenos, ya vamos con el rock de La Verde. Thank you.
te voy a encontrar. Thank you.